Perdón, perdón, estaba aquí muteado el asunto, ¿verdad? Bueno, uh, ya estamos acá de regreso en nuestro súper interesante libro de Daniel. El libro de Daniel, eh, mejor conocido como el profeta Daniel. ¿okay? Mejor conocido como el profeta Daniel. Eh, aunque como ya lo hemos estudiado antes. Ya eh, muy previamente, eh, pues uh, se le conoce más bien, se le conoce más bien como eh, eh, Daniel el soñador. El soñador o el intérprete, Ajá, el soñador o el intérprete. Porque es como Joseph, realmente tiene, tiene más, más este eh, cuestión de sueños y de interpretación de sueños que de profecía realmente el Eterno no, no, no le habla directamente, ¿verdad? Sino que manda a mensajeros para revelarle, ¿ok? Y bueno, eh, aquí tenemos también con la introducción ya, con la introducción gráfica, ¿verdad? Que estamos un poquito ampliando y mejorando. Eh, pues ahí está el trabajo de Joel, véanlo. Y nos van a ir acompañando estas visiones con estas animaciones en 3D para ir indagando verdad en, en estas visiones interesantes vamos, hoy vamos a estudiar nada más y nada menos que la, la estatua de Nabucodonosor Ajá. entonces este vamos a ir haciendo una comparación adelantándonos un poquito a estas bestias por eso ya las añadí aquí porque son dos visiones que están hablando del de futuro revelado para ellos y vamos a también hablar de las controversias, de las interpretaciones. Espero que esto pues ayude para eh, tener mejor comprensión del tiempo y el espacio uh -huh. profético. Bueno, pues aquí estamos de regreso y eh, vamos a introducirnos en el capítulo número 2 de este libro de Daniel, ¿ok? Bueno, se va a quedar ahí de fondo este este estos gráficos que tenemos aquí. Pues ahí está Joel chambeando, ¿verdad? Como decimos acá trabajando con este, este tema del 3D va a estar va a estar muy va a estar muy bacano, dicen los colombianos, ¿verdad? Va a estar muy bacano estar este, ayudándonos con estas, estos recursos. Bueno, Um, bien pues vamos a el capítulo número 2 del libro de daniel ¿sí? y nos vamos a ir a este eh, a este capítulo y a su información el tema de hoy es vamos a ponerlo aquí también nuestra entrega número 78 de la serie profetas de israel uh -huh. Y lo vamos a titular Imperios y el Reino de Yeshua Anunciado. Uh -huh. Imperios y el reino de Yeshua anunciado. Hoy vamos a entrar en este terreno que es eh, maravilloso. Yo a mí me encanta el libro de Daniel. Eh, ¿Quién iba a pensar? Miren, yo hace. <laughs> Yo hace 22, 23 años este, estaba muy interesado en Apocalipsis y en Daniel. Y no logré ni siquiera dibujarlos a mano con lápiz, eh, es, estas visiones, ¿verdad? Y me acuerdo que había un libro por ahí que tenía mi mamá de varios libros, ¿verdad? Este, con con pues, algunas de las explicaciones. ¿Y quién se iba a imaginar? Que nuestro tercer comentario del de libro de daniel pues ahora iba a estar participando pues mi hijo con estas animaciones 3d imagínense nada más de aquello que ignoraba completamente y de cómo a través de la palabra del estudio verdad y demás pues ahora podemos podemos tener eh, mejores apreciaciones gráficas también y bueno, al final lo importante es el dato grandioso y maravilloso que tenemos aquí del reino que acercó Yeshua. Hoy vamos a hablar también eh, y vamos a refutar al dispensacionalismo futurista, incluso al judaísmo futurista, que están esperando que la roca apenas llegue. Que el reino apenas llegue y se establezca. ¿eh? Que apenas se acerque la autoridad de arriba. Que apenas venga la salvación. Que apenas. Y es una cosa que vamos a, a recordar en el libro de Daniel que aparece muy claramente. ¿okay? Entonces, pues bueno, vámonos a la lectura y vamos a ir viendo algunos detalles. ¿okay? Recuerden, ya, ya estudiamos la introducción. Eh, Daniel con sus compañeros, aunque aparecen tres más, pero hay por supuesto más jóvenes que fueron llevados al exilio. Están eh, pues en, en, en Babilonia, ¿verdad? El, la, la capital del reino, y aquí en el gráfico vemos de fondo pues una, una, una pequeña ilustración que hizo también mi hijo de un Sigurat eh, tratando de. de de asemejar el sigurat que construyó eh, Nabucodonosor recuerden que una cosa es Babel y otra cosa es Babilonia pero eh, eh, Nabucodonosor en Babilonia también intentó hacer verdad este un sigurat como lo hizo eh, eh, Nimrod ¿m? como lo hizo Nimrod entonces lo más interesante es de que eh, lo voy a regresar aquí poquito para que podamos ver ¿Verdad? Este, el Sigurat. Lo más interesante es de que, pues, eh, eh, pues Nabucodonosor lo quiso revivir, lo, lo hizo con jardines colgantes, ¿verdad? De fue una de las mar unas siete maravillas antiguas, y, y estaba cerca del de Éufrates, ¿verdad? Este, y, y, pues, toda esa región la conoció Daniel, nada más y nada menos que le tocó llegar a esos lugares, Ver la idolatría, ver. Ya llegaremos a esta escena de, de esta estatua de oro, ya, ya, ya llegaremos ahí. Eh, esto es parte de la de, de nuestro background, pero, uh, pero ya llegaremos a esa parte porque también es importante, ¿verdad? Más adelantito, capítulo 3. Pero aquí está Daniel, fíjense, Daniel está en el exilio, están ya sometidos. Y ya en el capítulo 1 ya aprendimos mucho de Daniel, ¿verdad? Que tiene que ver con, su, eh, con sus convicciones, con su fe, que es seguridad, fidelidad, eh, confianza en el Eterno, y pues ya vimos parte de su carácter, ¿no? Como él eh, está eh, adelantado a, a muchos, y pero sobre todo está entregado al Eterno. Uh -huh. Y, y bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 2 es el resultado también de su temor, de su obediencia, de la santidad que él lleva, de sus convicciones, ¿verdad? Es un jovencito todavía, ¿verdad? De hecho, aquí dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Dice nada más, en el segundo año. Ajá. Es decir, todavía estaba seguramente en el tiempo de prueba. En el tiempo en donde en donde estaban preparándose, en donde estaban, eh, eh, y ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Porque Nabucodonosor tiene un arranque ahí, ¿verdad?, de, 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 de enojo, ¿verdad? Con sus sabios. Porque no le pueden solucionar. Y, y viene Daniel a, a intervenir en esta situación. Entonces, bueno, vamos, vamos a leer y vamos viendo los detalles. Dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo él, dice, varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Varios sueños. Eh, y es que eh, Nabucodonosor era un instrumento del eterno, sí, era un instrumento del eterno que le había permitido en este espacio-tiempo de gentiles, verdad, de naciones eh, poder figurar en la historia. Una de las cosas que vemos es de que una vez que el hombre cae, el hombre se va a hacer bolas, como decimos en México, ¿verdad? Se va a enredar en sus intereses. Sí, y han surgido naciones poderosas, han surgido reyes desde Nimrod, ya, ya sabemos que Nimrod pone el mal ejemplo con su rebeldía, empieza a reunir gente, empieza a construir ciudades, empieza a hacer su, su, su gobierno, etcétera Y de ahí en adelante el Eterno solamente va, ¿verdad? Va eh, marcándoles el paso a la humanidad, porque se convierten en unos adoradores de ídolos, en unos paganos. Y el Eterno solamente va dejándolos. Cuando llegan al colmo, los castiga. Cuando llega el otro, los castiga. A veces les envía juicios como Sodoma y Gomorra. Eh, en otras ocasiones, pues manda a otras naciones para castigarlos. Y, y eso es lo que va haciendo el Creador. El Creador pone reyes, quita reyes, levanta imperios. Y cuando llegamos a esta época, ¿verdad? Eh, ya el Eterno le había dicho al pueblo de Israel por medio de Irmillahu, el cual ya estudiamos, ¿se acuerdan? Al final de su, de, de, de su libro, ¿verdad? Dice que el Eterno iba a castigar severamente a Babilonia. Como también lo refiere un salmo, ¿se acuerdan? Aquel, aquel famoso salmo que, se, que, que lo pasaron a una canción, unos, un grupo pues, gentil, ¿verdad? y que lo han usado hoy día para fines sionistas, y que habla justamente junto a los ríos de Babilonia. ¿Eh? Ahí, dice, nos sentábamos, añorando, y decían los gentiles, canten, canten un canto para el Eterno. ¿Cómo cantaremos, dice, en el exilio, verdad? Y, y ahí, justamente, de hecho, en ese salmo más abajo, ¿verdad? Eh, se refiere al castigo que el Eterno había pronunciado por medio de Ermillaju que iba a venir a Babilonia. Ese salmo está justo en el momento previo al regreso del exilio y previo a la destrucción de Babilonia eh, por manos de eh, Darío y de Ciro, Ciro el Persa y Darío el Medo, eh, aquella vez que ya llegaremos también ahí, es un momento que Belsasar profanó los utensilios del templo. Entonces, estas visiones, todo esto que estoy diciendo es importante porque eh, el Eterno le va a empezar a mandar a la cabeza de Nabucodonosor en sus sueños un montón de imágenes perturbadoras. Shh, imagínense nada más. De pronto ya me lo imagino, ¿verdad? Se, se, se despierta asustadísimo, ¿verdad? Sudando, temblando y diciendo: ¿Qué cosa es eso que vi? Que, ¿Qué sueño es ese? ¿A usted les ha pasado. Les ha pasado a veces que tienen unos sueños raros. Bueno, yo soy muy, yo soy muy difícil de, de, de acordarme, ¿verdad? Este, y, y más difícil de, de soñar cosas raras, ¿no? Pero uh, cuando me llego a acordar que si hay una cosa rara, uno se despierta y. ¿Qué, qué cosa es eso? ¿Qué, ¿Qué sueños es? ¿Qué quiere decir, no? Este, hay quienes tienen más sensibilidad y, y yo creo que cada rato viven estas cosas, ¿no? Sueños lúcidos les llaman. O, muy vívidos, ¿no? Y bueno, eh, pero aquí lo interesante, y bueno, no vamos a hablar de los sueños, ¿verdad? Pero vamos a hablar de que el Eterno estaba inquietando a Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba llegando justamente al momento de su reinado. Vean, aquí dice: tiene dos años reinando. Es el poderoso de la tierra. Su padre ya ha muerto, ¿verdad? Eh, Nabucodonosor termina su. Sus conquistas, ¿verdad? En, en Siria, en Egipto, eh, y cuando regresa Nabucodonosor, de hecho, después de, de que cae este, eh, eh, el, el, el último rey israelita, que ya, que ya, ya lo hemos estudiado, este, muere Nabopolassar y regresa a Nabucodonosor. Uh -huh. Ya para eso ya se llevó a Daniel. Ya tiene dos años Daniel ahí, por cierto. Y apenas comenzando, y el Eterno lo empieza a inquietar en su mente, en sus sueños. Una de las cosas que vemos aquí es de que sí, el Eterno no solamente le manda sueños a, a los creyentes, ni siquiera solamente a los profetas. Puede mandarle sueño a quien sea. ¿Verdad? Aquí obviamente el punto es saberlos interpretar. ¿Eh? Muchos de los sueños están regularmente asociados a el entorno, a lo que está viviendo la gente, a lo que está pensando ¿verdad? sobre su vida, sobre el futuro, a las cosas que está viviendo, etc. ¿Eh? Regularmente los que sueñan o los que se acuerdan de sus sueños dicen que todos, soñ todos soñamos. Pero eh, cuando vienen este tipo de imágenes y que se quedan bien grabadas, y que los despierta el Creador y que, y que los pone a temblar y que los inquieta, es porque definitivamente está mandándole un mensaje ¿verdad? Este, eh, importante. ¿no? Y, y este sueño es de Nabucodonosor. Más adelante más adelante también Daniel tiene visiones. ¿no? Eh, de hecho, por eso se, también este, este, este libro se le conoce ¿verdad? Como, como visiones: verdad Gisayón. El libro de, de, de Apocalipsis también debería de llevar el nombre de Gisayón, de visiones. En las traducciones le cambiaron y le pusieron revelaciones, pero no tiene nada que ver con revelar, sino visiones para interpretarse. Bueno, y está, está perturbado, dice aquí Nabucodonosor, y dice en el verso 2, mandó entonces que se reunieran los magos hechiceros adivinos y astrólogos de su rey de su reino para que le dijeran lo que había soñado una vez reunido y ya en presencia del rey les dijo ahora quiero que vayamos a, a ver estas palabras vean porque aparecen las palabras aunque viene aquí en texto aramaico Vean vienen las palabras como esta eh, que, tradu que, que traducen como mago, jartón, jartón, horoscopista. Aquí, por cierto, no se van a encontrar la palabra magi o rap magi que aparece en Mateo, que luego 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 las traducciones. Ay, los magos, va, nada que ver. Esos eran oficiales, tenían otros puestos, eran sabios, oficiales y las palabras que aquí vamos a ver si están hablando de gente de gente con cuestiones esotéricas astronómicas astrológicas eh, pues también eh, algunas cuestiones eh, extrasensoriales adivinación y muchas cosas ¿sí? una cosa que, que eh, vamos a estar viendo también más adelantito si es posible en la siguiente entrega de de el tema de la guerra espiritual, que se da mucho ahí, mucho, muchas cosas esotéricas. Pero vean, aquí están estos que se traduce como horoscopista, Ajá, como trazando líneas o círculos mágicos. ¿Qué les parecen? Expresiones, expresiones con la mano, ¿verdad? Desde palabras, figuras. Nada más empiezan a pensar, ¿eh? Bueno, ahí les va. Siguiente palabra. Astrólogos, la palabra a caldea que aparece aquí es eh, Ashaf. Practicar encantamiento. Encantadores o los que hacen conjuros. Astrólogos. Los que hacen conjuros. Yo declaro, yo ato. ¿Verdad? Y empiezan con conjuros y empiezan a decir que la palabra y que por aquí y que por allá. Esto viene de Caldea. Ustedes han escuchado eso. Han escuchado la famosa palabra, ¿verdad? Que, que tiene que ver, y está en aramaico, ¿verdad? El, el famoso abracadabra, que bueno, lo menciono para que estén enterados, ¿verdad? Que se, que se pasó a un juego, pero que tiene la expresión eh, es pagana y tiene que ver con este. Eh, con que la palabra tiene poder. Eh? La palabra tiene poder. Es, estas personas, por ejemplo, este, ¿verdad? Que aquí aparece en el diccionario. Conjurador, decían que las palabras tenían poder. Y entonces empezaban a declarar, empezaban a, a atar y a hacer conjuros y todo esto. Bueno, ya me extenderé en eso. Ahorita nada más lo estoy adelantando, pero es un tema bien, bien interesante. Eh, este de. de la mística en, en, en las religiones, sobre todo en la cristiandad. Aquí está otra palabra. Kasdi tiene que ver simplemente con caldeo, ¿verdad? Kasdima son los caldeos. Aquí está esta palabra, eh, astrólogos caldeos. Ah, encantadores, me faltó esta palabra, encantadores. Uh -huh. Encantadores es Kashaf. Ahí está. Susurradores o, conjuro, o un conjuro, un conjuro, los mantras, ¿han escuchado de los mantras? Las palabras que declaran, las palabras que hablan para hechizar, para encantar. Por eso cuando escuchan y empiezan a repetir, y yo esto, yo, 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 yo esto y declara esto, y declara y declara y declara, hermano, y repite conmigo, y repite conmigo, y repite conmigo, y decláralo, y amén, y amén. ¿Han escuchado esto? Perdónenme, pero si alguien se ofende, ¿verdad? En la Biblia jamás van a encontrar esas expresiones ni cosas de esas, a menos que sean en los caldeos paganos. ¿Mm? Dice por aquí Harold, el Congreso Ejat mesiánico, puro ecumenismo, no sé cuál es ese, pero el mesianismo, el mesianismo está bien contaminado con cabala pagana, caldea, y, y pareciera que no, pero están haciendo cosas bien esotéricas ¿eh? y, y ni se dan cuenta en fin bueno aquí está hablando vean de este personal ¿eh? que tenía nabucodonosor sí y que tenía estos encantadores estos astrólogos estos adivinos conjuradores eh, palabreros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Esotéricos, gnósticos, místicos, eh, paganos, que obviamente pues, se las daban de, de, de sabios, ¿verdad? Y bueno, pero nada más para que vean de dónde viene todo esto, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Si me dan la oportunidad o... Aunque no hubiera a una segunda parte de este tema, que ya me lo he estado pidiendo, lo voy a subir a YouTube, que acabamos de dar sobre la famosa guerra espiritual. Eh, hay datos que les voy a, a proporcionar que vienen de la Kabbalah, del judaísmo místico, esotérico, y que están metidas en la cristiandad de los últimos siglo y medio. Se van a sorprender. No, y que incluso en el catolicismo lo, lo usaron, ¿eh? lo usaron, las ciencias ocultas, lo que se conoce como las profundidades de Satanás. Bueno, no vamos a meternos más en eso, ahorita vamos a lo que vamos. Bueno, dice de su reino para que le dijeran lo que había soñado, vean, le dijeran lo que había soñado, una vez reunidos y ya en presencia del rey. Este les dijo... Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber además lo que significa. Pues los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre y siempre. Y todos ya saben, ¿verdad? Así sea. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pues aquí vienen los, los, todos estos, estos hombres, ¿verdad? Pero no contaban con la astucia, ¿verdad? De Nabucodonosor. Y dice: Pero el rey les advirtió. Ah, sí, aquí estoy, ¿verdad? Pero el rey les advirtió: Mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas o a basura ¿verdad? hay otras versiones que dicen a nada a un tiradero ¿Mm? ¿qué les parece? pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado yo les daré regalos recompensas y grandes honores así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Y los astrólogos insistieron, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le vamos a decir lo que significa. Pero el rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. ¿Qué les parece? Y en otras versiones se nota un poco más la insistencia de Nabucodonosor. Ajá. Para decirles, yo sé lo que soñé, pero quiero estar seguro que me van a decir la interpretación cuando me digan el sueño, porque si no, me van a engañar, <laughs> me van a engañar, ¿ok? Vean cómo el Eterno está usando esto. ¿Qué está usando aquí el Creador? Bueno, número uno, ya conocen a Buconosor. Es un hombre orgulloso, es un hombre poderoso, sí, terrenalmente hablando, ¿verdad? Que se le, ha dado, se le ha conferido el poder, pero se está enorgulleciendo, se está jactando. Ha tratado a los israelitas con, con mucha fuerza. Está próximo a destruir el templo. Eh, es obviamente un hombre, es un, es un general, finalmente es un guerrero, es un soldado, bueno, ya, ya, es, ya, ya, ya es el soberano del mundo, del mundo conocido. Y obviamente eh, también tiene su carácter y esto lo va a usar el Eterno eh, para, obviamente, sus propósitos con, que tiene con Daniel, pero por otro lado, ¿verdad? Para, eh, para que todas las cosas, Vayan tomando el orden que el Eterno quiere. ¿sí? Nabucodonosor era un hombre muy exigente, era un hombre que quería, obviamente, que saliera todo muy bien, ¿verdad? Y que quería estar seguro de qué cosa es lo que estaba pasando en su cabeza. Y no quería llevarse ninguna sorpresa. No quería dejarle a cualquiera esta visión. Y que le inventara, ¿verdad? Cualquier cuento de hadas, ¿no? Como se dice coloquialmente. <laughs> y entonces por eso los amenaza y por eso les, les, les mete temor. Les dice: si no saben, vámonos. Ustedes y sus casas y sus familias se van a comer, convertir en un muladar, dicen por acá. En, en basura, en tiraderos, en desperdicio, en cenizas, dice otro, ¿verdad? así que díganme lo que soñé y así voy a saber que son capaces también de darme su interpretación pues qué lío qué lío porque después dicen los los todos estos paganos verdad dicen los astrólogos respondieron no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su Majestad no, nos pide jamás a ningún rey se le ha ocurrido, Pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Y, y, y ellos les traen a memoria, ¿verdad? En la historia de dices que espérame tantito, Na, nadie ha pedido eso, esto es demasiado exigente. ¿Cómo es posible, no? Pero Nabucodonosor estaba amarrado en su, en su terquedad. Él dice, a mí no me interesa. Y, y yo ya dije, y si no me lo van a responder, a todos me los voy a echar. No me importa. Lo que su majestad nos pide, dice, raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, nadie se lo va a revelar. Ahora, por otro lado, vean, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, el Eterno está mostrando muchas cosas, ¿sí? Número uno, la arrogancia de Nabucodonosor, por supuesto va a usar su arrogancia, su jactancia, su poder, va a usar su autoridad, va a usar que él es la cabeza que delante de él nadie y número dos también va a dejar ver que todas estas personas llámese como se llamen que tengan poderes extrasensoriales de cualquier tipo que se sientan capaces de revelarte una adivinanza o declararte un sueño verdad sea sea quien sea sea Walter Mercado, sea quien sea, verdad, que te salga fuera, que, que que los misterios y que quién sabe qué, que aquí por allá y que las cartas o el tarot o el café o lo que sea, eh, quien sea que se adjudique algún poder, incluso de adivinación o de sanación o lo que sea. Ahora hay un tema aquí fuerte, verdad, sobre sanación y todas estas cosas, ¿no? Porque estos tipos, como los, como los hechiceros de Faraón, hacían este tipo de milagros. ¿eh? Pero lo que está demostrando aquí el Eterno también es de que al final sus dioses, sus deidades, los caídos que les ayudaban, por supuesto no tienen poder eh, superior más que el Creador. ¿sí? Entonces, una cosa que vemos aquí es de que ningún mortal, por más que haya consultado, a todos los chamucos, a todos los demonios, ¿verdad? Eh, si no hay entrada a los misterios que el Eterno pone, se acabó. Todos quedan ridiculizados. Así que aquí está mostrando el Eterno que los hombres, por muy capaces que los vean abajo los terrenales para este tipo de cuestiones esotéricas, místicas, gnósticas y todo lo demás, no hay forma de acceder a lo que dicen estos, es imposible. Raya en lo imposible, dice esta versión. ¿Mm? Nadie podrá... Ahora fíjense lo que están diciendo. Estos hombres eran, por demás, <coughs> maestros de artes mágicas, maestros de hechicería también, eran, eran superiores a cualquier... E incluso hasta los de día de hoy, todo, todos los días, de, todos los que existen hoy, me, me atrevería, hasta, hasta los cabalistas, ¿verdad? Más renombrados, me atrevería a decir que se quedan cortos. ¿eh? Porque en la cabala aguas con la cabala, ¿eh? Y aguas con los esotéricos cristianos. Y también con los musulmanes, católicos y todo eso. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Pero aún así están limitados. Y por otro lado, aquí algo que ahorita vamos a ver que el Eterno le va a dar la vuelta. Dice aquí, nadie podrá revelar, revelárselo, lo dicen aquí. Y luego añade, a no ser que los dioses, los poderosos. ¿Eh? Y aquí, obviamente, pues ellos, ellos no hablan del único Elohim verdadero. ¿verdad? Eh, la palabra caldea, por supuesto, que se menciona aquí, el Aj. ¿Verdad? En caldeo cor, eh, cor, eh, cor, correspondiente a laja, ¿verdad? Este uh, y no sé cómo viene, en, por cierto, no sé cómo viene en hebreo, ¿verdad? Aquí está mm, el ajín, ahí está los dioses. Bueno, es una palabra caldea, pero pues sí, finalmente está hablando de los dioses falsos, ¿va? Están hablando de los dioses falsos. Bueno, aquí sí están ellos atribuyendo que esto está fuera de sus manos, solamente alguien que es poderoso. Por supuesto, Daniel les va a poner en la mira quién es el Todopoderoso. Bueno, verso 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que los mandó a ejecutar a todos, a todos los sabios de Babilonia. Fíjense nada más mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia, fíjense nada más este, este arranque verdad, totalmente acelerado sin ninguna eh, piedad de nada, pues obviamente pues fu fueron los fueron los astrólogos caldeos, para él eran los mejores, para él no le podían fallar, pero pues si le fallan ellos pues qué es lo que dicen no, pues, si fallan estos pues los alumnos están peores y aquí viene atrabancado, verdad, y dice vámonos todos, todos a la a la ejecución, y que se publica dice un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios y de sus compañeros, perdón, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros. Para que fueran ejecutados también. Daniel acabó de llegar y apenas está en sus primeros años, ¿verdad? Ahí de encierro. Y luego, luego le llega el edicto. Y oye, Daniel, sal con tus amigos porque van a ser ejecutados todos. Órale, el rey dijo: vámonos, acabaron todos los sabios. Todos. A la muerte. ¿Mm? Bueno. Y dice, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioch, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Ahora vean esto, hay una orden del rey que no se puede revocar, que nadie puede interferir, que nadie puede entrometerse, nadie puede detenerla. Está dicho, no hay forma, ¿verdad?, de que de que alguien pueda ser escuchado. Y dice esta versión, no sé cómo dicen las demás versiones, ¿verdad? Pero tacto e inteligencia. ¿Mm? Dice por acá, con prudencia se dirigió y sensatez, con, pal con palabras sabias, sabias palabras y prudentes, según las versiones, de manera prudente y sensata, discreta y sensata. Daniel tenía que ser muy cuidadoso, porque era un edicto del rey, nadie lo podía detener, pero él tenía que transmitirle a Arioch que había una solución y que, y que no mataran a nadie. ¿sí? Dice, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioch, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia y le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Ariog le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, cómo se presentaba la situación. ¿Mm? Vean, primero lo hace de forma cuidadosa, a ver cómo está este asunto, ¿verdad? Para que no haya... La verdad, aquí algo como que se vea mal y entonces este Daniel se da se percata. Obviamente tenía que pedir audiencia al rey, también esto tenía que hacerlo con mucha sensatez, llegar hasta la presencia del rey y además pedirle, ¿verdad? Pedirle que le pudiera dar tiempo. Ahora imagínense con un rey ¿Verdad? Este airado, iracundo, acelerado, habiendo determinado ya lo que quería, pues también tuvo que hablarle de la misma forma, de ¿no? la, la forma sensata, ¿verdad? Para decirle, dame tiempo, ¿verdad? Dame una noche y verás que mañana te doy la respuesta. O sea, tiene que haber escuchado también a Buconosor... Uh -huh. Y dice que vuelve a su casa. Le contó a sus amigos cómo estaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Todopoderoso, Elohim del cielo, en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Fíjense nada más. Ahí está. Fíjense que aquí no hay ninguna cosa extraña de que vamos a hacer guerra espiritual y vamos a atar demonios y a echar ¿verdad? virus o pandemias, ni, ni, ni vamos a ¿verdad? Este, hacer cadenas de oración y, y a todos los israelitas y mándense ¿verdad? cartas y mensajes y vamos a ayunos y nada. Simplemente así está la situación. Vamos a implorar la misericordia del Todopoderoso. Misericordia. Porque estaba también ahí la vida de ellos. Delante de Nabucodonosor. 19. Durante la noche. Daniel recibió. En una visión. La respuesta al misterio. Ahí está. Qué interesante. Esas es de las cosas que cuando leemos estos libros. Sobre todos sus personajes decimos. Impresionante. El Creador tiene misericordia, pero además el Creador es eh, solícito a el justo. Por eso dice la escritura, ¿verdad? La oración del justo puede mucha, mucho. Solícito a aquellos que son tzadikim, que tienen toda la entrega, toda la observancia, toda la obediencia, que están consagrados, que están apartados. Que, que saben también que pueden acercarse al Creador. Y en cualquier necesidad. Aquí está una situación eh, muy importante. Pero en cualquier situación nos podemos acercar delante del Eterno. Obviamente, ¿verdad? ¿De quién se, quién se acerca al monte santo? Dice la escritura. Pues el limpio de manos, dice, ¿verdad? El puro de corazón. ¿Verdad? Que no hay delito en él. Evidentemente, si queremos acercarnos... A pedir conocimiento, Jocomá de lo alto, discernimiento, entendimiento, comprensión. Si queremos todo eso, necesitamos primero estar aptos para ello. ¿eh? Una, una de las cosas que se habla mucho, por cierto, en movimientos ¿verdad? Este, místicos o esotéricos religiosos es de que reciben ciertos poderes, ¿no? ciertas cosas, ¿no? Y, y, y a veces engañan a la gente porque de entrada no están en santidad, no están en obediencia, no hay mandamientos, no hay Torah, no hay santidad, no hay nada bíblico, hay pura religiosidad, hay solamente actos religiosos, y pero ahí es donde actúa el enemigo y el enemigo también suele empoderar a la gente. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. Daniel ya vimos de entrada que él, desde la comida, seguramente todos sus actos, siempre estaba buscando no ofender al Creador. Y el Eterno tiene misericordia de ellos, por supuesto. Eh, ahora, por otro lado, vean la iniciativa. Vean la iniciativa. Daniel es muy joven, ¿verdad? Pero es muy maduro. Pero aún con su juventud... No dice, ay, este, vean lo que nos tocó, ni modo. Pues bueno, a lo mejor esto es lo mejor. Pues sí, ya, que nos den muerte, pues somos muy jóvenes, pero es mejor esto que vivir en este mundo pagano y servir a los dioses ajenos y pues ya, nos van a matar a todos que nos maten. No, no dijo eso. Daniel tuvo, ¿verdad?, una iniciativa diferente. Daniel dijo, no, vamos no solamente a evitar que maten a tanta gente, sino además vamos a implorar al Eterno, quizá él tiene algo que mostrar aquí y además quizá él va a hacer más cosas con esto en el futuro. Esa es la ese es la ese es el discernimiento, ¿verdad? De, de del creyente, ¿sí? Que hay grandes propósitos en las cosas que pasan. ¿Sí? No no se deprimió, no se puso a llorar, no se angustió. ¿Verdad? No, 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 se pusieron a, a guerrear tampoco ni cosas extrañas. Simplemente entendieron, dijeron, vamos a buscar la misericordia del Eterno. Es, tenían la seguridad, eso es emuná, confianza, seguridad, certeza, ¿verdad? De, de, de que el Eterno iba a mostrarles algo. ¿Mm? Y dice que en la noche recibió la visión. ¿Mm? Una, dice, recibió en una visión la respuesta al misterio. Y además, la respuesta al misterio. Entonces dice que exaltó a el Elohim del cielo, al Todopoderoso, obviamente el Eterno, ¿verdad? Y dijo, exaltado sea por siempre el nombre de Elohim. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. En él habita la luz. Termina. A ti, Elohim de mis padres, te exalto y te doy gracias. Me has dado Jokmah, ahí está, y poder me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Aquí se registra un tiempo muy especial de Daniel, porque pues está emocionado. Ahora, por otro lado, fíjense que eh, él no lo ve como algo de que, ah, yo sabía que el Eterno nos iba a revelar y, y nos iba a librar de esto, y, y ahora sí, voy corriendo con, con el rey y le voy a decir, no. no él de entrada, de entrada, él ya dice ya tengo la solución. Exaltado sea el Todopoderoso. Exaltado el Elohim de mis padres que da conocimiento, discernimiento, entendimiento de las cosas, ¿verdad? De lo, el, de, y, y además añade, él revela lo profundo y lo escondido, porque también también le va a dar la interpretación. O sea, antes que todos ya Daniel ya lo sabe. Ya Daniel ya sabe lo que le va a ir a decir Nabucodonosor. Nabucodonosor todavía está todo angustiado, ¿verdad? No puede dormir. A lo mejor esa noche ni pudo dormir, se le fue el sueño. Ya se imaginarán con todos los ojos así hinchados, rojos, llorosos, ¿verdad? Angustiado. A lo mejor ya ni podía dormir porque todas estas visiones le, le quitaban el sueño. Uh -huh. y, y reconoce al Elohim de sus padres. Dice, él habita en luz. Él revela, dice. Eh, él pone y depone reyes. Fíjense esto. Él cambia los tiempos, las, los tiempos, las edades, las épocas, aquí está, los tiempos y edades. Esto es muy importante. Porque vamos a ir. A la revelación, a la descripción, lo que significa, lo que ya sabemos ahora. Pero antes de llegar ahí, Daniel ya lo sabe. Y Daniel ya se está anticipando, a, de entrada, a lo que a lo mejor le interesa a Nabucodonosor. Nabucodonosor nada más quiere saber qué cosa significa para estar tranquilo. Que por cierto, cuando se, cuando se le dice lo que significa, este, le, 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 le pone poca seriedad. Y dice no, este no va a haber más que yo. Y ya, ya saben, después viene el asunto de la estatua de oro, ¿no? Es decir, Daniel le da eh, más interés, mejor comprensión, por supuesto, y, y el lugar que le merece la, tanto la visión como la interpretación. Aunque Daniel le va a decir, El Eterno te ha mostrado a ti el futuro. ¿verdad? Pero Daniel es el primero que lo sabe. Daniel es el primer beneficiado. ¿no? Entonces, por eso, cuando lo exalta, le dice: Él cambia los tiempos y las épocas. Porque aquí se va a hablar también de un cambio de época, un cambio de edad. Pone y quita reyes, a los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Elohim de mis padres, aquí lo reconoce obviamente a Elohim de Israel, te exalto y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Aquí está. Y bueno, ahí va y dice entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia y dijo y le dijo no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo entre los exiliados de Yehudá He hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su Majestad. Uy, aquí viene una de las escenas, ¿verdad? También este. Ahora, ahora imagínese Nabucodonosor, ¿no? Imagínese Nabucodonosor. Acaba de sitiar Jerusalén, ¿verdad? Este Sedequías está bajo tributo, bajo su orden, eh, pero conoce a Ermiyahu. Y sabe que Hermillajo es un profeta de Elohim. Y sabe que Hermillajo está diciendo que Judá va a caer en manos de Babilonia. Nabucodonosor entiende que hay un ser supremo que lo está usando para castigar a Judá. Y vean la sorpresa. Oh, de Judá. Hay un joven intérprete. Fíjense nada más. Entre los exiliados de Judá. Él, dice, va a interpretar el sueño. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Fíjense esta pregunta. ¿Eh? Ya la sabían todos, ya sabían todos lo que él quería. Pero ¿a poco no se les hace así como infantil? Así como, más bien como infantil, tierna, ¿verdad? ¿De verdad puedes decirme lo que yo vi en mi sueño? Y además puedes decirme lo que significa. Es, es como un niño, ¿verdad? Queriendo este, saber eh, un misterio que los padres saben y, y quedar contento, ¿verdad? Quedar satisfecho. Ay, como que, ay, este puede decirme, ¿verdad? Este misterio, este sueño que yo tuve. Porque él lo tenía, él lo tenía en su cabeza y todo el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que no sabía es qué cosa significa. <laughs> A esto dice, respondió Daniel. Dice, y vean, vean aquí otra de las cosas que, por supuesto, vemos de Daniel, ¿verdad? Como como otros, como Joseph mismo. Igual que Joseph, de hecho, por eso a estos dos hombres se les llaman los soñadores o los intérpretes de sueños. Además porque saben de dónde viene la interpretación. Y viene Daniel y dice, "No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le ocupa. ¿Mm? No hay ninguno. De entrada número uno viene y le pregunta a él: ¿Puedes tú decirme? Estoy sorprendido. Y viene Daniel y le dice: Ah, uh -uh, no hay ningún sabio. O sea. No hay nadie con la capacidad que se podría presumir allá afuera que tiene de conocimiento, ni tampoco hechiceros, ni tampoco magos, ni tampoco adivinos, que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Imagínense la cara de Nabucodonosor, de pronto cambia el rostro, ¿verdad? Así como que, ¿cómo? ¿Qué me vas a decir entonces? Y en el 28 añade, pero hay un todopoderoso. En Shamaim, en lo sublime que revela los misterios. Ese Todopoderoso le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de Su Majestad mientras dormía. Uh -huh. Y ahorita le va a empezar a contar. ¿Ok? Bueno, preguntan aquí por la versión. Estoy usando la NBI. Pueden usar la que sea. Realmente yo de pronto usé, empecé a usar esta porque tiene los títulos. Están separados. Eh. Pero pueden usar la que quieran. Dice en el 24. Entonces Daniel fue... Ay, perdón. En el 30 y... En el 30, 29... A ver. A que me distraje ahorita que me estaban preguntando aquí. Eh... 29, ¿verdad? Dice, pero hay un Elohim en el cielo que revela los misterios, ese poderoso le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. ¿Mm? Estos son los sueños y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas. Ahora, fíjense aquí se dan cuenta se dan cuenta lo que les digo de dónde vienen los sueños ¿Mm? de dónde vienen los sueños de tu entorno de lo que estás pensando de lo que te preocupa de lo que estás rodeado de lo que está llamando más tu atención aquí está Nabucodonosor preocupado por lo que viene más al futuro verdad allí dice en su cama, su majestad dirigió su pensamiento a las cosas que vienen hacia adelante, por venir estaba pensando, ya, ya era él el emperador ya era él el rey, y se va a acostar y dice, ya tengo el trono, tengo estas conquistas, vamos a hacer esto vamos a ampliar allá, hacia acá, que Egipto, que vamos a cruzar ¿verdad? el mar, y vamos a llegar a Chipre, y vamos a todo esto, y y estaba muy emocionado a lo mejor y estaba pensando y, y pensando y qué será en el futuro, porque pues él, sobre todo él, pensando, ¿verdad? En, en, por ejemplo, los elamitas, ¿verdad? A los cuales había sometido. Eh, los asirios, los sirios, a Israel mismo, a Judea, a los egipcios que iban conquistando y que iban peleando. Pues él sabía, antes de ellos estaban los asirios. ¿Verdad? Este tronando ahí, ¿verdad? <laughs> y antes de ellos, pues estaban los egipcios. Y antes de ellos, pues échenle ahí toda la historia, ¿no? Y él pone de pronto a pensarse: ¿qué será del futuro? ¿Mm? ¿Qué será más adelante? ¿Qué vendrá? Y entonces, por eso le dice Daniel: primero le dice, Usted estaba en su cama pensando en las cosas por venir. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder, ¿Mm? lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca este misterio me ha sido revelado no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que Su Majestad llegue a conocer su interpretación y atienda lo que pasaba por su mente. Y aquí viene, verdad, esta, esta, esta famosa, este, ¿cómo se dice? Eh, visión, ¿verdad? Que, que tiene. La vamos a poner aquí también en nuestro background mientras estoy leyendo. Dice en su sueño, su majestad, ¿verdad? Dice, eh, veía. Ahí está. A ver, déjeme ver aquí. Bueno, aquí aquí iba a estar moviéndose la el la imagen, ¿verdad? En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras Su Majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y dice, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. Se acabó. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó allí ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y vean esa imagen que está ahí, la roca. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y ya no cabe en la pantalla porque se hace una roca gigante. Esta ilustración es clásica. ¿ok? Eh, el sueño de Nabucodonosor ha pasado por generaciones eh, de ilustradores, de los mejores diseñadores e ilustradores. Y ahora animadores 3D <laughs> tratando de asemejar... Esta visión, esta, esta visión nocturna, ¿verdad? Que tuvo Nabucodonosor, imagínense, ahí se ve un terremoto, ¿verdad? Cuando cae la roca y todo esto, imagínense, despertaba él y, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué es esta cosa tan extraña, ¿verdad? Este, esta famosa estatua, ¿no? Y, y bueno, lo que quería escuchar Nabucodonosor, pues nada más era. Dime lo que soñé. Con eso casi que estoy conforme, ¿verdad? Quiero saber que el que me va a decir la interpretación me relate lo que vi. Si me relata lo que vi, entonces le creo a lo demás. Y ahí está. Este fue el sueño que tuvo su majestad. Y además, este es el significado, dice. Su majestad es rey entre los reyes, dice. El Elohim del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y el esplendor. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera. Vean, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan. No importa dónde vivan. ¿Mm? Dice: El todopoderoso ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro, le dice. Su majestad es la cabeza de oro. <coughs> Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Y aquí empieza a hablar de rangos. ¿Ok? Porque la cabeza, pues, obviamente, es lo principal. Pero además está hablando del oro. El oro, ya sabemos, dentro de esos metales preciosos, pues es, es el más puro, es el más valioso, ¿verdad? Todas sus propiedades químico físicas su conductibilidad su pureza etcétera aquí también aquí también tiene que ver con química ¿eh? no solamente que es metal precioso ¿Mm? la cabeza oro y todas sus propiedades y dice después surgirá otro reino de menor importancia y aquí habla obviamente de lo que le sigue en el cuerpo y está hablando de plata no un un, un metal precioso menor Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro, barro cocido. El hierro y el barro que Su Majestad vio mezclados significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su Majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Fíjense que esas características. ¿eh? Cuando hablemos de esto, es impresionante cómo el eterno. Ahora bueno, estamos hablando. Estamos hablando. Esta este es una de las cosas impresionantes que yo siempre menciono cuando hablamos de los profetas. Del libro de Daniel. ¿sí? No se le puede eh, al libro de Daniel, por ejemplo, no se le puede quitar para nada su localización histórica en el tiempo, que es justamente antes del regreso del exilio. O sea, el libro ya estaba ahí. El libro ya estaba ahí. No es como para que alguien diga, ah, no, es que se lo escribieron, ¿verdad?, en el siglo primero o los esenios, o No. El libro ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Todos lo conocen, hubo copias, todos lo sabían. Esto es de los impresionante de los profetas. O sea, por ejemplo, cuando tú hablas con gente incrédula, gente que atea o lo que quieras, que dice, no, que la Biblia, que fue, sí, es que fue escrita por hombres y, y bueno, sí, a lo mejor era inteligente, pero si sí, no sabes qué, esto no está dentro de la inteligencia. Esto no, no está dentro de ni de la hechicería, ni los adivinos, ni nada. O sea, ¿quién te puede contar la historia de 600 años después, de 500 años después? Con tales características. O sea, y no solo la historia, como el Eterno estaba trazando la historia de tal manera que podía asemejar previamente tanto con bestias como con una estatua hasta de características desde la pureza hasta la hasta el rigor la fuerza la división y la debilidad que tuvo Roma en parte no y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los triunviratos no los triunviratos no fue otra cosa que estas uniones que no era que era fuerte el imperio pero a la vez era débil porque esas divisiones y por las legiones y que en verdad los eh, los emperadores que enloquecieron por ejemplo Nerón verdad era un imperio fuerte pero por otro lado era débil y y, y todo Vespasiano y todo o sea es impresionante bueno obviamente pues ahora sí que para el que para el que tiene oído, para oír, oye, el que, se, el que es necio, pues se cierra y simplemente dice, no, 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 fueron hombres. Está bien, que cada quien crea lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, dicen el 44, ahora vean aquí lo, lo impresionante. Por eso le puse a este tema, imperios y el reino de Yeshua anunciado. Ahorita vamos a ver de este tema. Dice, en los días de estos reyes, el Todopoderoso del Cielo, establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie, o sea, no hay alguien ahí en la visión, no hay un humano, no hay un pueblo, no hay una máquina, no hay nada. Viene obviamente el Todopoderoso, Él es el que lo hace. Hace añicos al hierro, dice, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El grande Elohim le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Wow. Al oír esto el rey Nabucodonosor cayó postrado delante de Daniel. <laughs> y como suelen hacer todos los paganos, casi casi sacrifica ahí un toro, ¿verdad? Y becerros y vacadas y y casi casi lo hace Dios ahí. <laughs> Pues cayó rendido y le re, le rindió pleitesía, dice, ¿verdad? Y le ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Fíjense, nada más, ¿no? Aquí están, a la mente de los paganos. Luego, luego, cualquier cosa, el santo Daniel, ¿verdad? Ya saben lo que hizo la religión, ¿verdad? Con los hombres. A todos los canonizaron y ya todos son, ¿verdad? Bueno. Y le dijo... <laughs> Dice, y le dijo, tu Dios o tu poderoso es el poderoso de los dioses falsos, básicamente, ¿no? Y el soberano de los reyes, tu poderoso revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey, el, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesag y Abednego, sus amigos, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. ¿Qué les parece? Bueno, es impresionante, por supuesto, cómo el Eterno hace las cosas, incluso usando este rey pagano. Por supuesto que está impedido el hombre, está atormentado con las visiones, no entiende nada, su gente no puede hacer nada, son unos mediocres, deberían morir todos, debería acabarse ahí todo. Pero por su curiosidad, como dicen la curiosidad, mató al gato, ¿verdad? Y este. Y le llevó a esto. ¿eh? Le llevó a esto. Vamos a analizar. Lo que está en la historia, ¿verdad? Dice aquí Jiménez los triunviratis o triunviratos primero y luego los tetrar, las tetrarquías después. Que por cierto lo hemos estudiado antes, vamos a tratar de recordar cosas que hemos estudiado. Ahorita vamos a, a meternos ya en materia histórica profética, ¿ok? Para los que crean que nada más se trataba la lectura. Por eso les decía que si nomás lo leemos y el 1 o el 2 o el 3 porque la verdad es de que es una eh, es un tema que nos que nos exige verdad nos exige ir, ir eh, mucho más allá ¿ya? bueno eh, vamos a tratar de recordar lo que hemos estudiado antes solamente por, obviamente para que se quede para que se quede grabado de lo que ya hemos estudiado los, los que no han estudiado por supuesto este a lo que es eh, no, eh, nuestras entregas, ¿verdad? De, de los profetas, la serie de profecía, los temas proféticos, especialmente por la serie de profecía, ¿no? Porque tenemos, eh, sobre todo, datos interesantes sobre eh, el tiempo que se le da a, eh, a Daniel, bueno, a Nabucodonosor, primeramente por su inquietud, ¿no? Primero es la inquietud, a ver qué va a pasar en el futuro. ¿Eh? Y luego, la incógnita, ¿verdad? Este, qué cosa significa todo esto, ¿no? ¿Qué significa y qué cosa es lo que tengo que saber de ello? ¿Mm? Y bueno, voy a, voy a hacer uso también, voy a adelantarme un poquito al tiempo de las visiones. Aquí tengo unas imágenes que, que quiero poner. La, la primera, pues es, eh, es lo, que, lo que Nabucodonosor en apariencia, pues vio, ¿no? Eh, como les digo, esta visión ha traído a muchos artistas a la ilustración de diferentes épocas, desde el papel hasta hoy día, hasta el 3D. ¿no? Y, y vemos esta imagen, ahí está, clásica, de el sueño de Nabucodonosor, ya más o menos relatada y más o menos entendida. Y ahorita vamos a lo que significa. Vemos la cabeza de oro, vemos el cuerpo de plata, vemos la parte de los muslos ¿sí? de bronce. Y vemos la última parte de las piernas de acero. Y de en la parte de los pies, eh, el acero mezclado con el barro cosa que dice no se pueden mezclar no se pueden unir va a ser en parte fuerte va a ser en parte débil uh -huh. esto llama mucho la atención sobre todo cuando nos encontramos más adelante con otra visión esta sí la tiene daniel y daniel queda perturbado ya lo veremos más adelante a detalle también pero daniel tiene otra visión verdad en donde en donde ve estas bestias ¿Verdad? Este que están eh, mostrando también los mismos momentos histórico-proféticos, eh, pero con un poco de más detalles. ¿eh? Con un poco de más detalles, me gustaría añadir también a ver una animación por aquí que, que tengo extra. Vamos a de una vez aprovechar. Déjenme ver si la puedo ubicar tan pronto la subo en donde están las bestias a ver déjeme ver si es esta vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí un ladito para que ahí esté dando vueltas ahí está están estas bestias La voy a hacer más grande verdad en donde está un león con unas alas que después le son arrancadas ya llegaremos a esta visión pero es importante porque tiene que ver con la estatua Estamos viendo a un oso, también dice que trae en su hocico tres costillas. Ya veremos también a detalle estas tres costillas que son, ¿verdad? Es un oso. Incluso dice que va rengueando de una pata, ¿verdad? Eh, también significa algo. Todo significa algo. Va rengueando de una pata y trae estas costillas, ¿no? Después en la visión Daniel tí, ve, ve un leopardo, ¿no? Con alas también, veloz y con cuatro cabezas. Eh, estamos hablando ya, ya lo sabemos, ¿verdad? Alejandro el Magno, sus cuatro generales, su velocidad, velocidad más que correr, volar. Y al final una bestia que dice, no le pude ayer forma, solamente vi que era una bestia horrible, ¿verdad? Despedazaba todo y tenía diez cuernos. Más adelante va a hablar de otros detalles, que son derribados tres y que, eh, y que además... Salen, sale uno, ¿verdad? Dice, eh, hablando palabras contra el altísimo Ya llegaremos a esto, ¿ok? Bueno eh, Vamos a dejar por aquí esta animación también Porque a mí me gusta mucho, ¿verdad? Esas, estas, est estas cosas, ¿verdad? Bueno, eh, tengo también aquí una imagen más Es más, vamos a quitar un poquito ahorita este, este asunto a ver dónde lo puse y les voy a mostrar una imagen más que tengo aquí que para, para pronto aquí está nuestro resumen en imágenes ok bueno lo digo porque ya lo hemos estudiado antes ya hemos profundizado en ello ahora ahora solo voy a recordar y vamos a analizar algunos aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con esta imagen. Y sobre todo, yo quiero enfatizar una vez más en la venida del Mesías, en este reino enviado por el Eterno, acercado por el Mesías, y que no tiene nada que ver con un reino en el futuro. Una de las interpretaciones que no sé si alguien la llegó a ver en la cristiandad, porque la cristiandad regularmente. Eh, en su gran mayoría es dispensacionalista. ¿Han escuchado el dispensacionalismo? Bueno, el dispensacionalismo es una herejía, ¿verdad? Es una herejía judía disfrazada de cristiana. ¿Ok? Por eso yo he dicho siempre antes que el cristianismo ni se da cuenta, está romanizado y está judaizado. Fíjense lo más vergonzoso de todo este sistema religioso. Ni se dan cuenta, y están romanizados en la teología y están judaizados en la eschatología, sí, porque toda la teología es es constantinopolitana vaticana, sí, totalmente, y la eschatología, o sea, las cosas del futuro, está judaizada, están esperando un reino futuro, están esperando que apenas venga esa roca y ponga un reino en el futuro y crezca en toda la tierra. ¿eh? Con esto podría resumir el grave, la grave distopía eh, crónica, severa e irreversible de este sistema religioso del cual todos estuvimos y gracias al Eterno que nos libró de ello. Porque cuando vemos esta imagen, este sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Y vamos posicionando lo que a, Nabuc a, lo que a Daniel también se le dice y lo que la historia, ¿verdad?, nos enseña, es de que definitivamente. El Mesías es la roca, es cortada no por mano humana, es lanzada por el Eterno, es una, es una figura, ¿verdad?, de que viene del cielo, que destruye, sí, acaba con Roma, y sobre todo en la época, ya para la época, ¿verdad?, del Mesías y, lo, y los emisarios, cuando la buena nueva empieza a extenderse sobre las naciones, y sí, empieza a crecer sobre todo el mundo, como esta piedra que cae y se convierte en una roca que va creciendo, creciendo y llena toda la tierra. Eh, no hay duda, a no ser que ustedes piensen lo contrario, ¿verdad? O algo diferente, pero eh, yo desde el principio hasta el fin que hemos estado compartiendo, siempre he dicho, he declarado y sostengo hasta el día de hoy que la palabra creo que nos está diciendo, sin lugar a dudas, que cuando Yeshua dice, el reino de los cielos se ha acercado, número uno, que Él es la roca. Número dos, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto vuelvan, y que cuando él envía a sus emisarios y que empiezan con los de Judea, de Samaria, Galilea, y empiezan a ir sobre las naciones, es el reino de los cielos, obviamente no un reino como el hombre lo espera, no como el judío lo esperaba, ¿verdad? no como el, el romano lo quería tampoco diluir, no como todo el judaísmo lo esperaba. O, o, o todas las sectas, no como hoy día se sigue predicando. Uh -huh. Entonces, eh, claramente entendemos en la escritura que el reino se acercó a través de Yeshua. Yeshua, acercó el reino, lo dijo muchas veces, he aquí el reino entre ustedes, el reino de los cielos se ha acercado, eh, vuelvan al Todopoderoso, buscad primeramente el reino, su justicia. Todo el tiempo se está hablando, Pablo también, hemos sido trasladados de las tinieblas a su reinado, a su reino, porque somos más que vencedores. O sea, todas estas expresiones, todos estos textos, estoy resumiendo por supuesto mente, todo, eh, por supuesto todo, nos está hablando definitivamente, ¿verdad? Que eh, esa roca no tiene... Eh, no hay confusión en eso. No tiene más que ver con el Mesías. Y que además, vean, porque por ejemplo, aquí vamos, vamos a ir poniendo, voy a usar aquí mi, este, mi, ¿cómo se llama? Mi pizarrón, ¿verdad? Eh, voy a ir, voy a ir señalando algunas cosas aquí, ¿ok? Ya que tenemos aquí las imágenes. Número uno, entonces tenemos a Nabucodonosor, ¿ok? Ya se le dijo aquí que es... Nabucodonosor... Ahí está. Órales. Le dice: Tú eres la cabeza. Tú eres rey. Tú, así te, a ti se te ha dado todo. A todos, dice. A todos los humanos de la tierra. ¿Eh? ¿Qué les parece? Esto está comparado, obviamente, con lo que vamos a ver más adelante, con el león. ¿verdad? Con el león. Bueno. Número 2. Está la parte de los brazos. ¿sí? Los dos brazos. Qué interesante. Es un reino menor, no es como el oro, ¿verdad? Pero es fuerte también. Los dos brazos simbolizan, uno es Ciro y otro es Darío. Ah, qué interesante, ¿verdad? Ciro y Darío. Aquí está Ciro, una parte, y Darío, otra parte. Los medos persas que están eh, representados en la visión de Daniel por el oso. El oso que va rengueando y que lleva tres costillas en el hocico, los cuales fueron los tres gobernantes importantes, por supuesto, en Babilonia. Ajá. Y, y que va rengueando, dice en la visión que va rengueando. ¿Por qué? Porque una pata es más fuerte que la otra. Una es más débil que la otra. Ciro, por supuesto, era el principal. Y Darío era su, su socio, por decirlo, ¿verdad? Y estas dos patas, uno va rengueando, quiere decir, uno es, más, uno, un, uno es menor de esos, de esos dos, de los medos persas, ¿verdad? Eh, Ciro, aquí está, vamos a ponerle una C, pues era el, el principal. Y Darío, el medo. Pues era el que iba ringue, la pata con la que iba rengueando. ¿no? Después vemos aquí una representación en la estatua que es los muslos. ¿Qué representan los muslos? ¿Verdad? Eso es de bronce, es menor. Y está la, 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 la bestia que le representa en las visiones. Pues es un leopardo con alas y cuatro cabezas. Aquí solamente vemos estas dos extremidades. Esto representa la fuerza que, que tiene el hombre para correr. ¿Okay? Estas partes de la pierna representan la fuerza que tiene el hombre para correr. Velocidad. Con esto nos movemos. Con esto nos movemos. ¿Qué simboliza esto? Simboliza los griegos. Eh, el, el, el imperio de Alejandro el Magno está caracterizado por ser veloz, conquistar la tierra a una velocidad récord, tanto que termina tan pronto que después, ¿y ahora qué? Y lamentablemente muere, ¿verdad? Muere eh, muy joven y se complementa con la bestia, eh, eh, la, eh, el leopardo, ¿verdad? Que aquí está, el leopardo es un animal veloz verdad del leopardo el guepardo o chita que son familiares verdad pero finalmente son es un animal veloz muy veloz pero cuando le ponen alas pues olvídate aquí está diciendo es más veloz que todos los demás no pero en las visiones le aparecen cuatro cabezas esas cuatro cabezas como lo vamos a ver también más adelante en otra visión son sus cuatro generales ok son sus cuatro generales lo cual pues también ya hemos hablado verdad que eh, sustituyen pues finalmente a eh, alejandro el magno cuando él muere Ajá. cuando muere se quedan sus, sus famosos cuatro generales ¿Okay? y eh, lo siguiente es eh, el imperio romano aquí en la en la visión de la estatua solamente Aparecen como hierro o como fierro, ¿sí? Como hierro fuerte, eh, y, y eso se, también, de hecho, dentro de la historia se le conoce, ¿verdad?, como la, la, la edad del hierro, ¿no? Que, que Roma, básicamente, eh, ya saben la, la leyenda, ¿verdad?, Rómulo y, rem, y, rem, y Remo, ¿cómo se llama Rómulo y, ¿sí? y Remo? Este que son amamantados por una loba, etcétera. ahora, por cierto, ¿verdad?, hay un misticismo, ¿verdad?, la, la loba, los lobos, los perros negros, y esto, este, este animal que ven aquí, si se dan cuenta, parece una especie de, de perro, ¿eh? los místicos en, en la Edad Media, eh, hay, un, hay un rabino por ahí, ya hablaré de eso más adelante, si hay una entrega segunda, de verdad, del asunto de la guerra espiritual, hay un rabino en la Edad Media, por ahí del siglo XVI, que, que, que dijo que para traer al Mesías eh, tenía que atar a Satanás y destruirlo. ¿Verdad? Y entonces se lanzó en una guerra espiritual, así como la que ya saben quiénes de estas fechas: atar a Satanás y los demonios y hacer ayuno, hacer oración. O sea, de veras, hagan de cuenta que era un cristianote ¿verdad? de esta época: ayuno, oración, atar. Y enfrentó, según, ¿verdad? Dice que se le apareció Samael, en el judaísmo sí lo conocen, como, como, como una especie de un perro negro, ¿verdad? con los ojos así brillantes, ¿eh? un perro negro, rabioso. Y hay muchas historias, hay muchos, a ah, Rómulo y Remo ¿verdad? hay muchas historias, de hecho hasta en los pueblos, ¿no? que regularmente aquel se sabe aparecerse como un perro. Y la Biblia siempre habla, obviamente, de la inmundicia y de estas características ¿no? de estos animales, que también tienen visiones extrasensoriales, pueden ver los demonios, son parte de la vida de, 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 de la inmundicia. Entonces dice, dice este, este rabino se murió del susto, creo, ¿eh? de, le fue muy mal, porque quiso atar a Satanás y dice que cuando lo enfrentó se le apareció así como un perro endiablado, así negro, oscuro, en las tinieblas, con los ojos así... Y se acabó el rabino, ¿eh? enloqueció y murió. Bueno, eh, lo que estoy diciendo acá es, es de que eh, Roma está calificada. Y es que ellos, Rómulo y Remo, la, según la leyenda, quedaron por ahí huérfanos y una loba los, los amamantó, etc. Y, y viene esta situación. Pero el hierro en su momento, pues era. Eh, eh, la, la, la nueva estrategia de guerra contra los pueblos, eh, las espadas de hierro, los escudos de hierro, la fortaleza de hierro, todo el hierro, el hierro era su arma perfecta, ¿no? Y por eso dice que despedazaba. Entonces, eh, esta parte de las extremidades, pues está hablando nada más y nada menos de dónde descienden los romanos, Rómulo y Remo, dos extremidades que según la leyenda, ¿verdad? Se hicieron un pueblo y que a partir del 400 y tantos antes del Mesías comenzó como un pueblo bárbaro, este, bestial, animalesco y que se hicieron uso del, del hierro. Obviamente comenzó como una república posteriormente y, y después pues, se convirtió en un imperio. ¿no? Y, y era, eran de sus, de, de sus dos pa padres, viene esta descendencia que se convierte en un imperio que despedazaba. El hierro, pues, tiene la característica de ser muy rígido. ¿Ok? Y obviamente, cuando hacen armas, ¿verdad? Y las, y las, ¿cómo les llaman? Las templan. Y pues olvídense, ¿no? Por eso dice, por eso se asemeja, ya cuando lleguemos a esta bestia, aunque aquí vienen más detalles, como los cuernos, ya veremos qué significan y todo lo demás. Por ahora, lo importante es... Aquí viene este otro imperio, pero desde que comienza como un pueblo, se convierte en una república y viene a ser finalmente un imperio. Eso es muy interesante porque eh, es en la época de Cayo Julio César, ¿verdad? Cuando va a pasar de república y eso es en la época ya de Yeshua, un poquito antes. Cuando viene Augusto César, se convierte finalmente en, en, en un imperio, ¿no? ya en la época del Mesías, ya está el emperador romano. Pero antes todavía era la República, ¿sí? hasta aquí. Y aquí empieza lo que se conoce como los triubiratos y, y todas estas alianzas, empiezan a conquistar otros pueblos, empiezan a hacerse, este, ¿cómo se dice? Eh, alianzas. ¿ah? Y por eso aparece el barro aquí, porque Roma... Empieza a hacer alianzas con otros pueblos que en, en, en años posteriores o en décadas posteriores viene a, a traducirse, según los historiadores, ¿verdad? En, en pueblos que van a aparecer en, en, en Roma hasta el año 300, ¿ajá? como los sajones, los francos, los alamares, los lombardos, los borbundios que ya hemos estudiado, los isidoros, los visigodos y tres vándalos ostrogodos y erulos que en lo que vamos a ver la bestia son los tres cuernos o tres reyes que caen y después aparece uno más que ya veremos más adelante que está hablando finalmente pues del, del, del papado ¿no? que, que dice que este cuerno ya tiene boca y habla eh, habla blasfemias no y dice cosas blasfemas pero bueno no vamos a hablar mucho de esto lo vamos a dejar para, para la visión las visiones de las bestias pero la visión aquí nos va a llevar a esta maravillosa roca que está representando al Mashiach de Elohim. Dice que mientras tenía esta visión, mientras tenía esta visión, y voy a poner, voy a, voy a poner la, la animación, a ver, déjenme ponerla aquí porque vamos a ver. Vamos a ponerla aquí para que vean. A ver, a ver ¿dónde está? Vámonos hasta arriba. Eso es. Vamos a ponerla aquí. Vean. Dice que mientras veía en, la, en, en, su, en su sueño esta, esta, esta estatua, ¿qué dice que pasó? Ándale. Una roca cae y la hace añicos. La des, despeda. Y lo más interesante, dice es que, que cae en los pies cuando ya Roma. Después de que deja de ser un pueblo, vienen estos dos linajes de estos hombres, viene la famosa edad de hierro, viene la república, se empieza a extender, empieza a llegar hasta oriente y empieza a conquistar pueblos y se empieza a hacer alianzas. Viene la roca, viene la roca, uf, desde arriba, vean, con esta luz, uf, y le pega justo ahí, la despedaza y la roca empieza a crecer y a crecer y a crecer y llena toda la tierra. Qué interesante. Pues aquí está. Miren, algunos dicen, sobre todo la cristiandad, a mí, de veras, a mí me da a veces, ya no sé si, si reír o llorar en la cristiandad le ponen a la le ponen a la estatua unas piernas así tan largas porque ya no dicen que fueron los eh, ya no dicen que fueron los 600 700 años de Roma que, que, yo, que yo estoy hablando desde que es una república hasta hasta la época de los de los triunviratos ¿no? y hasta, hasta la época antes del papado ¿Sí? Las piernas largas se está hablando de, 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 que, de que su imperio se alarga hasta allá. Pero cuando vienen los cristianos y hablan del futurismo, pues le hacen unas piernas de 2000 años que pa parece, imagínense, o sea, parece una estatua con, con escalera. <laughs> en, vez, en vez de piernas, parecen patas de escalera, no, larguísimas. ¿Por qué? Porque, como están judaizados, dicen que la roca no ha venido y que la roca es el rey que va a venir en el futuro y que apenas va a caer y que va a destruir todos los pueblos y que apenas va a poner su reino, un reino como las naciones. Imagínense, un reino como como el judío, como si fuera, como si fuera un Nabucodonosor, un Alejandro el Magno, como si fuera un un este un emperador romano, ¿verdad? Este o sea, una cosa extraña, ¿no? Sí, como con piernas de Barbie dice por aquí así, largas, 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 ¿verdad? Como si como si todavía Roma es más, como si todavía Roma siguiera. Imagínense nada más. Y obviamente, ese es uno de los grandes problemas de la escatología cristiana dispensacionalizada que está basada en la influencia judía, que dicen, no ha venido ningún rey a reinar nada. Siguen las guerras, sigue la enfermedad, sigue la muerte, siguen las potencias, siguen los países, sigue todo el pecado. ¿Por qué? Porque no entienden el reino de los cielos. El reino no es de este mundo, es acercado por medio del Mesías y el mensaje del reino es enviado a toda la tierra porque empieza a crecer, empieza a ser llevado a todas las naciones. A ver, obviamente... Esto es lo que el Eterno me ha hecho entender a mí, ¿verdad? Porque eh, yo fui el primer interesado y el primer confundido, ¿verdad? Por allá de ya ni me acuerdo de qué año, ¿verdad? Que este, estaba ley y lee, lee y lee, hora y hora, y no entendía nada. <laughs> yo quería, de veras, no se vayan a reír, por favor, eh. Ah, por ejemplo, aquí dice Denise Albert, dicen que los días Dios son la Unión Europea, por ejemplo, nada que ver. O sea, nada que ver con la, la, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esta época, estos últimos siglos. Ahora, para eso está Apocalipsis. Escúcheme bien: el libro de Daniel está hablando del tiempo para Israel. Desde que se van al exilio y vienen a Buconosor hasta los romanos y hasta que sale la figura de, del Inicuo. ¿sí? Pero entre esas dos partes viene la revelación del Mesías. A Juan, Johanán, el de las visiones. A él se le dan otras visiones, que son estos últimos dos mil años. Y entre ellas viene un momento que se llama como las tinieblas del pozo del abismo, el iluminismo. Viene esta gran potencia y viene una otra segunda potencia, las dos bestias. Es muy diferente. Este es el gran problema de. La escatología judio-cristiana, que quieren mandarlo todo al final. Bueno, no se vayan a reír, les dije, ¿verdad? Les voy a contar una, una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Yo soy un personaje que, cuando me duermo, por un lado, gracias al Eterno, al Todopoderoso, mi, mota, mi metabolismo me tumba y me duermo. Hasta que mi cuerpo ya está descansado. <laughs> Rara vez me despierta algo. Y si son los sueños, menos. No me acuerdo. Entonces, yo desde jovencito decía, ¿por, ¿por qué yo no tengo estas visiones? <laughs> Háganme el favor, ¿verdad? Y además, pues, además, pues éramos impuros, ¿no? Comiendo no kosher, yendo a los templos los domingos a adorar el sol, a servir el culto. A, a los a lo, a, a, al, al Dios de este mundo, a los pastores terrenales, y ya saben, puras impurezas y pura pura abominación era mi vida. Y yo oraba y decía, Padre, ¿por qué no me das estas visiones? Yo quiero ser como Daniel, como Josef, como Juan. Y yo me dormía orando y revelame, dime, dime qué onda con estos, ¿verdad? estos libros. Y no, me despertaba y yo decía, No, no, no soñé otra vez, y no, y así me la pasé años, no, no soñé otra vez. No se rían, mira, ya está Franco Chandía burlándose puro bullying aquí. <laughs> y saben lo que pasó, algunos ya conocen parte de mi testimonio, ¿verdad? Pues todavía nos pasamos ahí en la en el desierto de los templos y las iglesias. Perdón que lo diga despectivamente, pero el Eterno me ha, me ha de veras respondido, no con visiones. ¿Para qué? Si ya están las visiones ahí, algo que me dijo el creador me dijo, ¿para qué quieres visiones? Si ya están las visiones, ahora no me habló, ¿eh? me hizo entender. ¿Para qué? Ya están las visiones ahí, ya las di todas. Entonces lo que me hizo entender es, mejor, voy a pedir sabiduría, conocimiento, pues para saber cómo estas visiones se han ido dando, ¿no? Y obviamente, pues hay, hay cualquier cantidad de, de personas que han hablado de todo esto, de diferentes formas. Pero el Creador me fue llevando por la historicidad y, y, y me fue respondiendo pff, todas mis incógnitas. Sobre todo y lo más impresionante, esto, el reino de los cielos. Una de las cosas que me han escuchado una y otra vez y hasta el cansancio es, el Mesías es rey y no tiene que venir a reinar sino que ya es rey, ya reina, y su reino no es de este mundo, y no es como el de las naciones. Es la roca fundamental, es la roca principal, la cual viene a completar el plan anterior de los profetas, de, de, de los patriarcas, y con los apóstoles, vienen a extender el mensaje del reino a todas las naciones. Y ya cuando vino, sí, destruyó. Para todos los creyentes que van a recibir el reino, todo ese legado pagano de imperios, de ideas, de filosofías, de teologías, de todo eso. Sí, Harold, así me quedaba pensando, así se quedaba ahí, ¿verdad? La, como, como cuando se queda en el Windows, ¿verdad? Dando vueltas y, y tú le das clic y, 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 y se cambia tenue la pantalla y dices, no hombre, ya se, ya se va a colapsar. Y le das otro clic y se fue todo. Entonces, este la verdad es de que, hermanos, ya está todo ahí. Lo único que necesitamos es quitarnos las vendas, quitarnos todos los trapos de la cristiandad, de la religiosidad, del, del judaísmo, abrir los ojos, ir a la historia, ir a los hechos, ir a la palabra, leer atentamente, empezar a ver todo este misterio revelado. Y se acabó, o sea, ¿para qué quieres tener sueños? De... Y yo por otro lado digo, gracias padre que no me diste visiones, porque si no, a lo mejor me hubiera quedado loco viendo tantas maravillas que para el hombre son extrañas. ¿Verdad? Y, y digo, qué bueno, que me, que me, que, que me guardó mi cordura, ¿no? Y, y sigo vivo. <laughs> Entonces, una de las cosas aquí importantes son estas. Y aquí vean lo que puse ad adicional a lo que vamos a ver más adelante de las bestias, los años que el Eterno le mostró al pueblo de Israel, 70 años de exilio se le dijeron a Jeremías. Jeremías estuvo 40 años diciendo, ahí viene la cabeza de oro, ahí viene el león con alas, ahí viene Babilonia, y se van a ir 70 años al exilio bajo este poder. Y cuando viene Daniel y Daniel le dice, Todopoderoso, ahí está tu siervo Irmillajo que dijo que son 70, ya se acabó, haznos regresar, perdona nuestros pecados. Y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Sí, pero ahí te va más información. Manda a un malaj y le dice: Explícale a Daniel. Y le empieza a decir. 70 semanas están determinadas. Y hay más detalles que voy a poner más adelante, ¿verdad? Cuando ya se habla en el capítulo 9 sobre en qué momento comienza el conteo. Hay dos hechos magníficos que fueron profetizados: la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La Jerusalén del regreso. ¿Sí? Y, y también hay más detalles, ¿no? Como por ejemplo lo, los, los griegos, ¿no? Los griegos, que está hay, un, hay, una, hay una escena que más adelante vamos a ver si Joel nos ayuda también con eso, del macho cabrío, ¿verdad? Y el carnero, viene el macho cabrío con todas las ganas y le pega al carnero y lo derriba. Y hay muchos detalles en el libro de Daniel, es impresionante, o sea, por eso Daniel es, es una cosa bárbara. Por eso los judíos... Lo bajaron de categoría y no lo quieren, no quieren saber nada de él. Y dicen es un profeta menor y dicen y es más, ni cuenten las semanas de Daniel. Es más, el que la cuenta está maldito. Así dicen en Talmud. Queda bajo maldición el que cuente las semanas de Daniel. Pues yo no sé qué maldición, verdad. Son, son, son puras barrabasadas, verdad. Porque yo tengo 22 años contando las semanas de Daniel y diciendo siempre lo mismo. Las 70 semanas se cumplieron cuando vino esta roca que cayó de los cielos, que la veremos más adelante con más detenimiento. Pero lo que estoy diciendo es: Daniel vio todo esto. Oh, Nabucodonosor lo vio primero. Y a Daniel se le mostró y se le fue revelado. Está de más, a lo mejor, irnos por toda la escritura, en el sentido de que el tiempo es apremiante, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir. Lo vamos a resumir. Yeshua estaba profetizado con anterioridad. A Israel se le habían hablado de 490 años por medio de Daniel, posterior a Babilonia. En Daniel están marcados estos imperios. Están marcadas sus características de cada imperio. Hasta, hasta en los detalles más mínimos químicos de la plata, del bronce y del hierro, hasta su peso molecular. Su valor químico, su peso molecular, sus características, su valor comercial es maravilloso. ¿Verdad? Es una cosa que tú dices, el eterno es todo. Las bestias ni se diga. Pero a lo que voy es, Israel estuvo bajo el imperio de estas cuatro veces, también estuvo bajo el imperio de Asiria y también estuvo bajo el imperio de Egipto, cuando ya era pueblo. Pero estos otros dos elementos se van a ver más adelante, ya llegaremos a ellos. Bueno, de hecho los vimos en Apocalipsis, por cierto. Los vimos en Apocalipsis. Entonces, pero referente al tiempo y al espacio, ¿verdad?, de, de Daniel y de Israel en el exilio. Están estos cuatro imperios que están marcando el tiempo que iba a vivir todavía Israel hasta la venida del Mesías. Escúcheme bien porque por otro lado, por otro lado, cuando viene el Mesías, ¿se acuerdan que leímos que le dice el libro de Daniel que el Eterno cuenta dice pone tiempos y pone épocas. ¿Ah? <laughs> ya vi aquí lo que puso Harold, ¿verdad? Dice: No podíamos contar tres días y tres noches, imagínense 70 semanas. <laughs> imagínense nada más cuántos velos se han caído, ¿verdad? No podíamos ni contar tres días y tres noches, estábamos atrapados, ¿verdad? En, en, en la burla universal de Constantino, ¿verdad? Del sábado al domingo. <laughs> qué, qué triste historia de cuando fuimos paganos religiosos. Constantinopolitanos, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero, no lo digo porque luego la gente, ay, porque está hablando mal de los ay, yo quiero escuchar esas expresiones, verdad? Esta gente melosa nomás, ah, ya, punto. No podíamos contar ni tres días ni tres noches. <laughs> bueno, escuchen bien. A ver, quiero que me escuchen, porque quiero cerrar con esto. Cuando hemos estudiado el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, las visiones que tiene yohanán que se le son entregadas, escuchen, están. Eh, son como la son, ¿cómo se puede decir? Es como la conexión a la siguiente época. Acabamos de leer en Daniel que dice, exalta al Eterno, y dice, Él cambia los tiempos. Y él cambia las épocas. Ajá. Épocas también tiene que ver con edades, tiene que ver con es, eh, tiempo y espacio profético. Por eso les dije que en esa parte es muy profundo lo que exalta Daniel. No solamente dice, ay, él nos da a revelar qué, qué significa y exaltado sea, y gracias. No. Él está marcando que la roca que es arrancada no por mano de hombre, sino que. Algo sobrenatural para destruir todo esto que ya venía y que cae justo en su momento y que tiene que ver finalmente con el tiempo profético y las 70 semanas, los 490 años. Hace también cambiar las épocas. En el libro de los hechos dice los, las épocas y las y las sazones, dice los tiempos y las sazones. Son palabras que van al griego, pero tiene que ver con las citas santas. Y el cumplimiento profético. Cuando leen eso en el libro de Los Hechos, Él cambia los tiempos. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre tiene sobre la potestad. En el hebreo se puede entender, el Eterno sabe cuándo va a cambiar los tiempos proféticamente señalados en la edad que viene. ¿Y qué significa esto? Que venida el Ruhakodesh, el reino de los cielos, es completado y cambia la época. Sigue Israel ahí, pero inicia el tiempo de la edad de las naciones. ¿Por qué? Porque en pocos años, una vez que se lleva el mensaje, Yeshua dijo, vayan a llevar este mensaje a todos los israelitas primero. Y después, ahora sí, hasta lo, hasta lo último de la tierra. Y aunque parecía que después aún ah, nos va a llevar unas décadas ir, no, se trataba de que todos estos dos mil años ya es otra época, ya es la edad de las naciones. Ya entra aquí la información del de libro de Apocalipsis, el libro de visiones, pues se llama visiones, le pusieron, le pusieron revelaciones, pero eso es en griego y no es ni git Galut, ni revelaciones, ni apocalipsis, es Gisayón, así dice. Hisayon Visiones que Yeshua Hamashiach le entrega a Johanan. Así dice. ¿Qué visiones, pues, de lo que iba, de lo ahora, de lo que iba a venir en el futuro? Y empieza, obviamente, ya hemos estudiado. Quien esté interesado, hay dos comentarios, de, hay tres comentarios. Uno, un panorámico, uno y dos verso a verso. Les recomiendo, sobre todo, el último. Visiones de de, de Yohanan, para que sepan que el Eterno, por medio de esta roca que es el Mesías, y viene a traer el reino de los cielos, divide la época, la edad. Y esta última edad va a involucrar a las naciones. Ajá. Y estos cuernos, ya lo veremos más adelante. Ajá. Estos cuernos que están aquí. Y voy a poner otra vez mi pizarra ¿Para, para que les pueda referenciar. Estos cuernos que están acá, que ya llegaremos a la visión de la bestia, Ajá, porque aquí nada más aparece Roma, los descendientes de Rómulo y Remo, viene la época del Imperio, la, las, las ¿cómo se llaman? Las asociaciones con otros pueblos, verdad, el crecimiento del Imperio, etcétera, pero aquí viene el Mesías. Pero cuando vamos a ver la bestia, vemos estos 10 cuernos. Tres caen, sale uno con boca, hablando, ojos, ¿verdad? Es como, como un inicuo, básicamente. Ya le estoy dando la clave, ¿verdad? Hablando blasfemias. Y, y eso se va a enlazar con Apocalipsis. Daniel, de hecho, ve, ve, Daniel ve en la visión hasta la época de Constantino, aquí ya con esta bestia. Ya lo veremos ahí, pero. Pero lo que voy es, eh, esto se le dice a Nabucodonosor. Ah, ahí está. Esto se le dice a Nabucodonosor, Daniel lo entiende, la roca, y hasta ahí, punto. Pero después Daniel se le da más revelación para que Israel sepa qué va a pasar después de que viene el Mesías. Y eh, aquí va a incluir apostasía, aquí va a incluir cizaña, aquí va a incluir muchas cosas. Pero ya llegaremos a su momento. Pero bueno, lo importante es esto. Aquello que se le dio a un gentil eh, por sus inquietudes en la noche de qué cosa va a pasar en el futuro, pues el Eterno nos lo revela por medio de un tzadik, un consagrado, un apartado que no quiso comer de la mesa del rey, que buscaba el Eterno, que estaba bien instruido en su palabra, que, que se consagraba y que al final fue la primera visión en donde a lo mejor él no lo entendió por, por, por completo, pero él vio al Mesías en una roca. Él vio a Yeshua en la figura de una roca que iba a venir de los cielos con ímpetu a destruir todo el paganismo para que Israel viniera a su reino, se acercara finalmente al reino, entrara al reino, lo recibiera, el nuevo pacto, las nuevas promesas, pero que se encargara también de llevarlo a toda la tierra. Y hasta acá nos ha llegado. Hasta acá nos ha llegado esa piedra, ese reino que se fue extendiendo finalmente. Ahora, escúcheme bien. Escúcheme bien esto, es importante esto, porque la iglesia de Constantino se las daba de muy reino ellos fueron los que le llamaron por primera vez eh, católico, ¿verdad? Universal, porque ellos decían que estaban haciendo ese trabajo. Pero escúcheme bien, porque así lo planteó él, pero las visiones de Daniel lo planteó como alguien que habla blasfemias. Estaba blasfemando. Y ya el Mesías también había dicho que iba a crecer cizaña, que iban a venir, también los apóstoles dijeron, iban a venir falsos maestros falsos ungidos eh, que van a atraer herejías destructivas paganismo todo así que también vamos a ver esa otra parte cuando lleguemos en su momento el reino de los cielos no necesita de iglesias ni de emperadores ni de obispos ni de apostolobos ni de gente como esta para que vaya por toda la tierra se van a impresionar cómo el reino de los cielos se ha extendido y cómo ha llegado a nosotros. Eh? Porque mucha gente cree que está en el reino, en algún reino, pero no entienden que están bajo reinos divididos de Satanás, de la religión, de fuera de la obediencia, fuera de la verdadera Kedusha o santidad. Y, y sirven a hombres, sirven finalmente a las bestias de de los últimos tiempos. Entonces, más allá que empezar a saber, ah, este es el imperio, este es lo otro, y así pasó, más allá de eso, los detalles son muy importantes. ¿eh? Por, ahora, por ahora, pues aquí está este capítulo 2, por demás interesante, el sueño de Nabucodonosor, se ha convertido en una respuesta para muchos creyentes, no solamente para que Nabucodonosor este, tuviera un beneficio. De hecho, a, al que menos le sirvió fue Nabucodonosor. <laughs> ya lo veremos en el capítulo 3, ¿verdad? Como Nabucodonosor eh, quiere ignorar esto, ¿verdad? Quiere ignorarlo y dice, no, 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 aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿verdad? Como dicen, como dicen por ahí, este... Vamos a dejarnos con esta imagen finalmente. Ah, con, con la vamos a dejar con el, aquí la ¿verdad? ahí está eh, ya lo veremos en el capítulo 3 pero bueno, pues por ahora aquí está esta, este impresionante sueño que como les digo la verdad es de que más nos benefició a nosotros <laughs> hasta la fecha pues que el mismo Nabucodonosor ¿verdad? ahí está, vean nada más ¿quién? o sea ¿Quién podría confundir esto? ¿Quién, lo podría, ¿Quién le podría quitar sus atributos y su tiempo y espacio profético? Otra vez les repito, Daniel fue el primero que vio esta, esta semejanza del Mesías como una roca. Y es que el Mesías es la roca, él es la roca. Incluso a Pedro le dijo, ¿verdad? Es sobre esta roca. Ya, ya, bueno, ya saben que los, los católicos vienen. Ay, es Pedro, es la es Petros, piedra, y, y no, no entienden el hebreo, porque ahí está hablando: tú eres piedra, pero sobre esta roca que es la revelación de que Él es el Mesías y Él trajo el reino, ahí está, iba a venir el reino de los cielos. ¿Eh? Imagínense nada más. ¿Mm? Bueno. Dicen por acá sobre los pies de hierro mezclado. Eh, acuérdense que cuando vamos a la historia, como lo dije hace rato, Roma, cuando es imperio, y de hecho, de hecho, los pleitos vienen, ¿verdad?, desde el triunvirato, ¿verdad? antes de la antes del famoso, este, eh, ¿cómo se llama? Augusto César, ya tienen los pleitos, ya saben, ¿verdad? Que hasta ahí entra eh, la descendencia de los Ptolomeos, cuando va. Marco Antonio, verdad, y conquista a Egipto. Y después entra en pleito, verdad, con, con Julio César y luego con el otro. ¿Y, y, y ¿por qué? Porque ya estaban haciendo enlaces con pueblos. ¿Eh? Por ejemplo, Egipto ya ya era. De hecho, también cuando viene cuando viene, por ejemplo, Pompeyo. Pompeyo es enviado, verdad, por Julio César. Pero luego hay una traición ahí. Hay un pleito. Se dividen. Pero al final, por ejemplo, lo que es todo el oriente, cuando llega Roma ahí, también es otro pueblo que se le añade. Entonces estamos hablando del norte de África, estamos hablando del cercano oriente, estamos hablando de Asia Menor. Todos estos pueblos que después aparecen, Galicia, este, ¿se acuerdan todos esos pueblos? Ya empiezan a ser pueblos que están trabajando con Roma. Pero es el imperio está ahí, es fuerte en parte, pero en parte débil por estas cosas y se empieza a debilitar poco a poco porque creen que Nerón enloquece verdad y empieza a matar a sus, a su, hasta a sus familiares porque sienten que le arrebatan el, el reino ¿por qué? porque ya era ya era ya era un imperio que tenía traidores por aquí traidores por allá y que ya mataron verdad este al César y que viene Augusto eh, su, eh, su descendiente y ya ya en ese momento ya eran ya ya estaba pueblo ya ya era, ya era un imperio debilitado pero después es que surgen estos, estos diez pueblos que ya nombré. Bueno, para más detalles, escuchen la, la, la sección número 3 de la serie Profecía, donde se habla de Daniel. Ahí se dan bastantes, bastantes detalles sobre esto. Y en parte en Apocalipsis también. Y bueno, pues ahí está, ahí está esta interesante eh, visión nocturna, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Y bueno, pues ahí está esto, que nos quedamos pues con esta imagen, ¿verdad? Impresionante de la roca, vean, que va creciendo el reino de los cielos, que se va, que se iba a extender sobre toda la tierra y nos llega hasta México, hasta Chile, hasta Santiago, hasta Cali, Bogotá, todos lados, Tegucigalpa, todos lados donde están, ha llegado. Qué, qué interesante, ¿verdad? Ha llegado al que tiene oídos para oír y que ha regresado, ¿eh? Porque de religiones pues hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pueblos germanos ponen acá, por ejemplo, también, ¿no? Se les añadieron, ¿no? Eh, y muchos pueblos. Finalmente fue una mezcolanza, al final sí, Roma. Y por eso era en parte fuerte, pero en parte era débil. ¿no? Muy bien, pues ahí está. Concluimos por ahora con el capítulo número 2. Ahí está del de libro de Daniel.